74 años. Fecha de nacimiento el 36 de mayo de 1936. El 31 de mayo de 1936. Estado civil, casado, dos hijos. Nativo de Santa Marina de la Costella, Mamos, Riquiriz, Lugo. Residencia, Mamos. Oficio carpintero. Actualmente retirado. Se identificaría de izquierdas. Bueno, mayormente aquí, durante la posguerra, no, opino que no estaba de acuerdo con ese sistema. Porque yo, porque tengo un ideal, no tenía nada por qué venir y liquidarme. Y eran fusilados, ¿no? Claro, fusilados, porque esos son los que están ahora aquí también. Aquí en la división de la provincia, fue donde los mataron, fusilaron. ¿Conoce usted o sabe usted de posibles ubicaciones de fosas comunes? No, solamente conozco este de aquí, que está al lado de la iglesia. ¿Y conoce los hechos de por qué están aquí estos restos mortales? Están aquí porque con el 39, más o menos, en el año 1939, más o menos, cogieron y los mataron, los fusilaron, junto de la división de la provincia de La Coruña, en la provincia de Lugo. Y después coincidió que venía mi padre, en el mes de octubre sería más o menos, y otro vecino, con un carro de estiércol para las tierras, para aquí, y vino la Guardia Civil, los cogió y que los fueron a buscar, y vinieron unos 6 o 7 en carros para aquí, en dos carros. Y se enterraron aquí al lado de la iglesia, en una fosa común. Bueno, en aquel tiempo yo no era de 39 años, de 36 con 3 años, no. Pero sé dónde están porque me coincidió verlos. Cuando se repagó este campo, yo cavando la tierra, encontré un chaleco negro. Y el señor, el cura párroco, y digo al verlo, digo, no, déjalo, no muevas más, tapa otra vez todo. Por eso sé que están aquí, el resto no. Y se salió el año 51, cuando se rebajó esto. Fue cuando abrió la iglesia. No se volvió a tocar más nada. ¿Y cuántos calcula usted que podría aquí, personas? Ahí, con, normalmente creo que están sobre 6. ¿5 o 6 ahí? 5 o 6 personas. Sí, porque uno creo que vinieron, uno o dos vinieron a buscarlos, familiares de La Coruña. ¿Cuándo fue de eso? Recién enterrados. Para enterrarlos ellos. Recién enterrados vinieron y se los llevaron. Sí, parece que fue antes de enterrarlos. Antes. Antes de enterrarlos. Antes de enterrarlos, sí. Llegando a partir de un muerto. ¿Y estos represariados que eran población civil? Sí. Quiero decir que eran políticos, sindicalistas. No, eso no sabemos. ¿De qué no sabemos? Porque sabemos solamente, no sabemos de qué dependía. Eso no lo podemos saber, solamente sabemos que los vieron ahí, dieron a la Guardia Civil, dieron orden que había unos que había que traerlos y enterrarlos. ¿Cree usted necesario exhumar restos mortales que se encuentran en cunetas de carretera y campos de labor, etcétera? Sí, eso sería necesario, sí. Eso sería necesario porque no somos animales, ¿sabes? Gracias por venir aquí a coger ideas de aquí, listo, nada más.